En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la Santa e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Hemos comenzado el tiempo de Adviento, como lo mencioné ayer. Este tiempo litúrgico tiene que ver con la venida del Señor, Adventus Domini. Es también el comienzo de todo el año litúrgico. Y también, como lo mencioné ayer, se trata de las tres venidas del Señor. El primer Adventus Domini, venida del Señor, es la natividad del niño Dios, cuando el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Luego sigue el Adventus Domini de la gracia, la venida del Señor en nuestras almas, es decir, la vida interior. Y el tercer Adventus Domini será al final de los tiempos, cuando vendrá el Señor sobre una nube con gran poder y majestad para juzgar a vivos y muertos. Ahora, la quien más nos ayuda a prepararnos para las tres venidas del Señor es la Santísima Virgen María. Escuchen las siguientes tres citas de parte de San Luis de Montfort, en las que nos enseña esto. Cita: por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Segunda cita: la salvación del mundo comenzó por medio de María, y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. Y la tercera cita: la Virgen María es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez, y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. Ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Por ella deben, pues, hallar a Jesucristo las personas santas que deben resplandecer en santidad. Quien halla a María, halla la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Fin de cita. En estos cuatro días, en los sermones de la Santa Misa, hablaré muy brevemente acerca de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, porque, nuevamente, la que más nos ayuda a prepararnos a la venida de nuestro Salvador Jesucristo es la Santísima Virgen María. No puede haber vida interior sin devoción a la Virgen María. Porque recuerden, la vida interior es la vida de Jesús en el alma. Y así como la Virgen María dio al mundo el Salvador, ella también es la que da Jesús a cada alma. San Luis de Montfort presenta cinco verdades fundamentales de devoción a María. Y estas cinco son las siguientes. Uno: el fin último del culto a María es Jesucristo. 2. Pertenecemos a Jesús y María como sus esclavos. 3. Necesitamos a María para morir a nuestro egoísmo. 4. Necesitamos a María como mediadora con Jesucristo, nuestro mediador. Y 5. Necesitamos a María para poder preservar las gracias y los tesoros que hemos recibido de Dios. Ahora, si nos ponemos a considerar estas verdades fundamentales de devoción a María, pues nos damos cuenta por qué es esencial la devoción a María a la vida cristiana y por qué es esencial a la salvación. Nuestro ser como cristianos, ya siendo bautizados, pertenecemos a Jesús y a María como sus esclavos.
Es la propia naturaleza del cristiano. Obviamente entonces, pues tenemos que tener devoción, tenemos que ser obedientes a Jesús y María. Y noten también cómo en estas verdades fundamentales, San Luis María de Montfort nos dice muy claramente en qué necesitamos a la Virgen. Él nos dice que la necesitamos para morir a nuestro egoísmo. ¿Cómo vas a poder salvar tu alma si no mueres al egoísmo? ¿Cómo vas a poder crecer en la gracia de Dios si no mueres a tu propio egoísmo? Nos dice que necesitamos a María como mediadora con Jesucristo, que es nuestro mediador. Quiere decir, si vamos a poder llegar a Jesucristo, que es el único mediador, necesitamos a una mediadora. Y la necesitamos para poder preservar todas las gracias y los tesoros que hemos recibido de Dios. Quiere decir que sin ella no vamos a poder preservar estas gracias y tesoros, las vamos a perder. Porque somos débiles, somos frágiles. Termino con un pequeño testimonio de devoción a la Virgen María. Uno de los más ilustres devotos de la Virgen María fue el gran San Bernardo, abad de Claraval. Él vivió del año 1090 al año 1153. A mediados del siglo XII, en los bosques de la región de la Bélgica actual, existía una abadía de religiosos benedictinos que se hizo célebre con el nombre de Abadía de Affligem. San Bernardo, que recorría entonces Francia y Alemania predicando la Segunda Cruzada, vino a hospedarse algunos días en aquel insigne monasterio. A un extremo del claustro se elevaba sobre un pedestal una estatua de madera de la Madre de Dios. María, con el divino niño en los brazos, parecía que miraba con amor y bendecía sin cesar a los religiosos que muchas veces al día pasaban por delante de ella. Siempre que Bernardo pasaba, le dirigía la salutación angélica. Ave María, pronunciaban sus labios, al mismo tiempo que sus ojos se fijaban con ternura en la imagen bendita. Cierto día, arrodillándose delante de ella, repitió con efusión su salutación favorita, pero aún no había acabado de decir Ave María, cuando oyó que la estatua se animaba y le respondía, Ave, Bernarde, Dios te guarde, Bernardo. Júzquese la impresión que causaría esta palabra inefable en el alma de Bernardo. Sin duda que debió inundarse de alegría como Santa Isabel, cuando en el día de la visitación resonó en sus oídos la voz de María que la saludaba, y no pudiendo menos exclamó, ¿de dónde a mí tanta dicha que la Madre de mi Dios venga a visitarme? Lucas 1:43. Seguramente que el alma de Bernardo, al oír la voz de su madre, se derretiría de amor. Fácilmente se comprende que San Bernardo sentiría abandonar la piadosa abadía de Affligem. Allí dejó como recuerdo de gratitud a la Virgen Santísima su báculo de abad. La estatua milagrosa se conservó intacta sobre su pedestal en el claustro hasta el año 1580, en que la despedazaron los protestantes iconoclastas. Después se encontraron los trozos y con ellos se hicieron dos nuevas imágenes pequeñas, pero semejantes a la original. Una de ellas se venera aún hoy día en la iglesia de los benedictinos de Termonde, Bélgica. Oremos. Nos acogemos bajo tu amparo, oh Santa Madre de Dios. No deseches nuestras súplicas ni te olvides de nuestras necesidades, sino líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.